Y no solamente eso, tiene un Martínez que se engancha, que funciona muy bien en el medio, pero cuando recupera la pelota es el primero en picar al área. Y otra vez viene Leandro, pelota por aire, le va a quedar a Bulos, acá está Iván, le pegó Bulos y el travesaño, vino el auxilio del portero, era la apertura de la cuenta, será tiro de esquina casi en ocho minutos, lo tuvo Bulos, la tocó el portero Burián, será tiro de esquina. Buena jugada, era una pelota media incómoda y que tiene que controlar de cabeza para pivotear. Muy buena llegada O'Higgins. Vendrá el gato Lescano, pelota por aire. Subió Álvaro Acevedo, también Torrealba en pantalla. Mira, acá está el anterior polaco. Claro, mira, estaba en posición de adelanto. Sí. Está el tronco adelantado, sin embargo, lo considera el... Enzo Francescoli, Mario Rebollo. Fernando Rivero, colaboración de Castro, González, Pinto, y para Pablo tiro Bengoeche. De esquina. Bueno, Pablo Bengoechea, qué crack. Grandes nombres los que nos recuerda Jorge Cubillo, buena esta. Insisto. Por ejemplo. Salida por este otro sector, acá está Torrealba, pelota para Gastón Lescano. ¡Qué bolón de Burián! Mandó el tiro de esquina, lo más claro del partido polaco. En 25 minutos de este primer tiempo estuvo portentoso Burián. Exactamente, con una pelota que la captura muy bien porque él va picando en diagonal. Va hacia adentro, va cortando cancha. Se sorprende con esa pelota que le peinan y después la agarra de primera. Lescano, muy, muy astuto. Pelota por aire, Insaurralde. Viene Acevedo arriba. ¿Sabes quién anda en México? ¿Quién? Juan Antonio Pizzi. Para de seguridad de los estadios y eso retrasó todo. Inicialmente se había dado una fecha que era el 5. Ojo que viene Gastón, acá está Lescano, se frenó la marca, lo lleva renta corta Barbosa, Lescano, pelota por aire, segundo palo. ¡Oh! ¡Hay penal! ¡Hay penal para O'Higgins de Rancagua! Picó Bulos por dentro, lo tomaron, venía Barriga por fuera. No hay discusión, dice Cáceres. Algo le reclama Gómez, todo fue muy rápido. En 34 minutos venía desde atrás a 4 metros aproximadamente de la jugada Cáceres y cobró inmediatamente penal. ¿Cómo para verlo, polaco? Sí, señor, muy buena esta jugada. Primero porque se toma la pausa Lescano. Mira, espera y ahí viene el centro. No me parece, a priori. Mire. A ver. Mire. Ah, no, es de... No es Gastón, Lescano le pegó, tapó Burián y reventó Díaz. Después me contará qué tiene Rivero, el livianito, rapidito, es explosivo, acá está Rivero. Rivero, ahorita jugada por el sector izquierdo, centro de Martín. Era Castro el que estaba por allá. Se engolosinó Rivero. Remarca Cubillos porque dijo 7.000. 7.000, claro. Sí, se está agrandando. Ya está bien. Muy bien, señor Cubillos. No. Vergés, está en el área, Vergés. ¡Pinto! ¡Que solo asomó Joaquín! ¡Qué bonito buena pase pelota. Filtrado por la comida! Muy linda pelota. Mira cómo va marcando la diagonal. Perfecto. Claro, pero queda perfilado. Acá está Santos, le pegó el del... Acá está Opaso, le pegó el de O'Higgins, anotó Paso. Tiro sutil abajo. Un auto del paraguas Cáceres. Acá está el Nacho González, le pegó. Qué bien tirado el Nacho González y el 2-1 para Wanderers. Silbato de Cáceres, Medel, le pegó. O'Higgins, impecables todos, a 2-2 anotó Marco Medel. Colombino le pegó elevadísimo, elevó a las nubes. Tiene la gran opción Insaurralde de poner en ventaja O'Higgins. Insaurralde, gol de O'Higgins, gol.
Acá está Joaquín, acá está Vergés, que ingresó en los segundos 45 minutos, le pegó Joaquín, gol de Wander, anotó Joaquín, anotó de los muchos uruguayos que están pegados a la pantalla de Fox, acá está Torrealba, le pegó gol, gol de O'Higgins, Torrealba para el 4-3. De Oliveira le pegó, gol de Wanderers de Oliveira, y vendrá el último del Gato Lescano. Gato Lescano le pegó, otra vez, tapó Burián. Y uno, acá está Gómez. Le pegó, del Bohemio, lo celebran los hinchas uruguayos. El mano a mano, el cara a cara de Álvaro Acevedo Burián, silbato de Cáceres. Acevedo y Burián en la figura de la noche. Wanderers de Uruguay ya está en la segunda fase de la Sudamericana en lanzamientos penales y como forastero.